Picó presenta Navidad de Cinturrón. Abuelo, ¿y cómo era la Navidad? Lo pasábamos genial. Decorábamos el árbol, cantábamos villancicos. Nos sentábamos alrededor de una mesa y hablábamos. Pero sobre todo, comíamos turrón. ¿Turrón? Sí, ese dulce que hacíamos la abuela y yo con almendras y miel. En aquellos tiempos, las abejas construían sus casas en los árboles y fabricaban una riquísima miel. Pero eso fue antes de que empezaran a desaparecer. ¡A poner la mesa, chicos! ¡Qué disgusto se llevaría la abuela! ¡Mami, quiero turrón! ¿Turrón? Ya me gustaría a mí. Las abejas construían sus casas en los árboles. ¡Abuelo! ¡Tengo una idea! ¡Cuidado con mi cadera! Como decía la abuela, todo es posible en Navidad. Y aún quedan unos cuantos días. ¿Volverán las abejas, abuela? Venga a dormir, se está haciendo tarde. ¡Voy! Morena. ¡Lucía! Ande, ¡ven a cantar villancicos con nosotros! Buena. ¡Ande, ande, ande, la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Ya es Navidad! ¡Ya es Navidad! Las abejas están en serio peligro de extinción. Y con ellas, la miel, los cultivos y todo el ciclo de la vida. Todo es posible en Navidad. Entra en turronpico.com y consigue un adorno de Navidad que puede darle refugio. Turrones Pico, para picar en Navidad.